tal, señores? Saludos. Qué bueno que estén con nosotros. Una servidora, Edith Febles, acompañándoles a partir de esta hora. Gracias a los que están a través de Teleradio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, a la gente que está a través de nuestras redes. Y, bueno, a todos los televidentes que nos ven a través de Televisión Dominicana para Estados Unidos, para Canadá, muchas islas del Caribe, gente que ama este país y que se suscribe a Televisión Dominicana. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una jornada con mucho contenido. En República Dominicana es una semana un poco extraña, un poco rara, porque como hubo un día festivo de por medio, para muchos parecía que ayer era lunes y que la semana está terminando más rápido de lo acostumbrado. Hay mucha gente en nuestro país, los que tienen y los empleos se los facilitan, que hicieron hasta puente el lunes. Entonces tenían el martes festivo, se quedaron el fin de semana y es como si fuera ya un periodo que solo pueden tener a veces en Semana Santa. Pero bueno, nos tocó esa festividad porque las festividades religiosas no se mueven y fue el día de Nuestra Señora de las Mercedes y entonces fue festivo. De modo que estamos como si fuera a mitad de la semana, una mitad un poco extraña por eso. Hoy en la antesala del último día de nuestros encuentros diarios, mañana es viernes. Yo quisiera pedir al director, y voy a compartir, una declaración que hizo ayer en el Congreso Nacional la senadora por Puerto Plata, Ginette Burnigal. Ginette Burnigal ha sido funcionaria pública por muchos años y se quejaba de la Cámara de Cuentas. En la declaración jurada de bienes, que estaría pendiente para muchos senadores, que estaría pendiente para otro gran número de diputados y para algunos funcionarios públicos del Poder Ejecutivo, estos amenazados por la idea, el presidente les dijo, tienen un plazo de 15 días para hacer su declaración. Primero serán suspendidos, otros 15 días serán sacados de la administración pública. Entonces, Ginette Burnigal hizo referencia a algo que ha estado en el debate y es, ¿qué tan fácil es hacer la declaración jurada de bienes? Vean el caso de ella, ella dice que el de ella ha sido tremendo esta vez. Quiero hacer una pausa y que me escuche el país. Yo no había querido hacerme eco de ningún disgusto, porque soy una cumplidora carta cabal de la institucionalidad. Mi vida pública, como política, y la de mi familia, siempre ha sido transparente y de cara al sol. Nunca he tenido dobleces. Pero lo que está pasando conmigo y con la Cámara de Cuentas es un cuento que tengo que contar. Ya después de depositado y haber recibido hace días esta comunicación que me dice, nos complace informarle que su declaración jurada de patrimonio DIP ha sido prevalidada con éxito. No se han identificado observaciones, errores o requerimientos adicionales. ¡Oh, sorpresa! Faltaba una copia clara del arma, de la escopeta de mi esposo cuando fue senador en el 82-86. 86-90, y se le había olvidado a mi esposo la combinación de la caja fuerte donde están esos permisos, porque no la usa, están oxidadas en un closet. Nosotros no somos gente de andar con armas, por eso nos asaltaron en la Federico Geraldino, no teníamos a nadie ni guardaespaldas. Y resulta que hasta que no conseguimos acordarnos de esa clave, gracias a los celulares, para poder abrir y mandar de nuevo las copias de esas armas. Ahora mismo aquí me acaban de avisar que debo mandar las copias una por una de los seguros de mis vehículos. Ya mandé la matrícula, ya yo mandé las compañías, todo el patrimonio que tenemos enterito. Mi programa de televisión en radio, en buenas manos con Ginette, que lo que recibe son chelitos de familiares, nada del gobierno, que hago diariamente. En Facebook en vivo lo pueden buscar, Ginette Senadora, y los lunes y los viernes, lo repito algunos, cuando voy a un programa nacional, pongo el programa en mi programa, en mi hora, en la 101.4 de Romance FM, en Telecable, en el cable central, en el cable de Musa Visión y en Turinol TV. Resulta que debí mandar un chequecito que me pagan mensual de 6.000 pesos, certificado también, para que lo viera la Cámara de Cuentas. Yo voy a agradecer a la analista Martín Suero, porque por fin me faltaba una cosa. Yo le sugiero al presidente de la Cámara, que estaba de viaje por Chile y por dos o tres sitios más,
que por favor tengan analistas, uno que coja cada caso, porque cada vez que uno va a una ventanilla y abre, le sale uno con un requisito diferente. Hemos hecho muchas declaraciones juradas toda la vida y nunca habíamos tenido que dar los montos de la tarjeta de crédito, el banco, certificaciones bancarias. Me las pidieron 3 veces, yo misma las busqué al banco, yo misma las busqué. Entonces, por favor, para que me pongan en las redes, porque yo pedí en un momento determinado que con el bochinche que tenían ellos adentro ahí, renunciaran al cargo, es por eso. Entonces, a los que me están acabando a nivel nacional y en todas las redes, yo cumplí, aquí está mi prueba, que la coja la televisión, ahí está. Me mandaron a decir que todo estaba bien y ahora me faltan hoy la copia de los seguros de mi vehículo. Mi vehículo es del 2018, tiene 6 años. Creo que es la senadora que tiene el vehículo más viejo aquí, en el que yo ando. ¿Qué es lo que quieren conmigo? Muchas gracias, presidente. Bueno, Ginette piensa que es un desquite, que es una operación desquite de la Cámara de Cuentas con ella, que es porque ella cuestionó a la Cámara de Cuentas en su momento, pero hay otros legisladores que se han quedado también, que le están pidiendo requisitos y dicen que están pidiendo demasiadas cosas. Yo tuve la posibilidad de entrevistar a José Horacio Rodríguez y dice, bueno, a mí me pidieron lo mismo y fue incluso más fácil que antes, hay gente que trabaja hasta los domingos. Pero en el caso de Ginette, que dice que le han pedido tantas cosas, mira, aquí la burocracia es fuerte. Todo lo que Ginette está contando es parte del trajinar burocrático. Mucha gente, por ejemplo, usted sabe, para usted sacar una declaración tardía, para usted una modificación de cualquier aspecto, porque le dieron por error atribuirle a un juez del Estado civil, le dieron un documento y usted quitarle la L donde iba una R. Usted sabe lo que cuesta y lo que usted tiene que andar. ¿Usted sabe cuántos documentos usted tiene que reunir para pedir una visa a los Estados Unidos? La gente lo reúne. La gente lo reúne, se va de madrugada a hacerse los exámenes médicos. O sea, es un tema de burocracia. Pero yo no sé realmente si es porque le cogieron con que le tengan tirria a Ginette Burnigal, pero yo pienso que no. Es una situación que otros diputados están diciendo. Hubo uno que se quejó porque le pidieron los nombres de los hermanos, que es lo que están pidiendo, y dice que tiene demasiados hermanos. Él entendió que también tenía que llevar sus estados de cuenta, en realidad son sus nombres, pero que tiene 18. Va a hacer una lista, uno tiene que recordarse al final. No hay de otra, hay que hacer la declaración jurada de bienes. Mientras tanto, los diputados y los senadores tienen declaraciones pendientes. En el caso de Ginette, ella sí se quejó que al parecer se puso una lista de quienes faltaban y le incluyeron a ella, eso circuló en las redes. Hay un portal asociado a la Cámara de Cuentas que le permite a uno ver quiénes son los que han hecho su declaración jurada de bienes. Yo pongo el nombre, si me sale está, si no me sale no está. Yo iba a hacer ese ejercicio, pero temí equivocarme por una razón. Yo sé de un senador y un diputado que los vi que hicieron su declaración jurada de bienes, que se grabaron cuando fueron. Y esas dos personas aparecen como que ellos no habían hecho la declaración jurada de bienes. Entonces yo dije, bueno, si ellos se la hicieron y no aparecen, puede ser que existan otros que también la hayan hecho y no aparecen. Por lo tanto, no es fiable para mí, para yo decir, esto es así, este no la presentó. O sea, no puedo salir públicamente diciendo que alguien no presentó su declaración jurada de bienes y si yo no tengo una verificación con la Cámara de Cuentas. Es probable que con Ginette haya ocurrido eso, es decir, gente que va, está en proceso y entonces la plataforma no la da como finiquitado. Ella dice que incluso le habían dicho que estaba bien. Entonces hay que tener mucha cautela porque a veces es bueno los datos que salen en red, que salen en línea, verificarlo. Yo pregunté a alguien de la Cámara de Cuentas y me dice, no, esto es un proceso que se va actualizando, no hay el suficiente personal allá para actualizarlo con toda la rapidez. Y entonces es bueno tomar en cuenta eso. Creo que es Ojo Ciudadano de la Cámara de Cuentas, uno entra, uno los ve. Pero la velocidad a la que se están presentando es más rápida que la que ellos le suben. De todas maneras, que se le va que se pique a Ginette y no hay de otra. Los senadores y diputados legislaron para que fuera una obligación presentar la declaración jurada de bienes. ¿Qué busca una declaración jurada de bienes? Tener un punto de comparación
verificar el patrimonio de un funcionario público que está al servicio de la cosa pública, para que en el futuro, cuando aparezca con más cosas, le dicen, mire, usted declaró que tenía esto, pero ahora resulta que usted tiene esto. Por cierto, que vi una declaración de uno de los senadores que dice que le están cuestionando porque aumentó su patrimonio. Y dice, bueno, yo aumenté mi patrimonio, pero yo no tengo la culpa de eso, ese patrimonio mío es un patrimonio que creció legalmente. Ese es el senador de la provincia del Ceibo, que le habían cuestionado el incremento en su patrimonio, dijo que eso es un incremento legal. Pero bueno, ahora le andan preguntando. Yo a veces con algunos funcionarios que crecían mucho decía, bueno, perfecto, si creces, si estás dirigiendo una entidad pública que está quebrándose un poco cada vez más, tú dices, bueno, ok, tiene talento para incrementar las finanzas, apliquen ese talento a las cuentas nacionales y es un palo, es un éxito. Bueno, a este senador no le toca directamente finanzas, pero la gente que le toca y que ha tocado aquí, que tú ves patrimonios que no necesariamente se explican. En el caso del senador Zorrilla, él puso sobre la mesa sus cuentas y dice que todo es legal. Entonces también es bueno como preguntar a veces a quien es el aludido. Ya eso como que pasó de moda, a veces sale una información de una gente, ves un dato y no le preguntas, dígame algo, ¿cómo fue que esto se incrementó? Una llamada no cuesta nada de preguntarle a un funcionario, un legislador, un senador, un diputado. Hemos visto que usted tenía 5 y ahora tiene 18, ¿cómo fue eso? Siempre es bueno, además sabe las claves de paso, ¿no? Que te diga, que te cuente y le das la oportunidad de que argumente cómo fue el crecimiento de su patrimonio. En el caso suyo, como digo, parece producto de las redes, igual que como Ginette, que se quejaba de que están diciendo que ya no presentó, pero ella sí había hecho su presentación, solo que esto probablemente no fue acreditado, es lo que quiero pensar. En la página que yo entré y vi que algunos los ponía y salía como que no habían presentado, pero en realidad no lo habían hecho, aunque a ella ahora le llamaron para decirle que falta un elemento. Entre no presentar y que falte un elemento, hay una distancia grande. O sea, hay que reconocer que lo presentó. Vamos a ir a la pausa ahora. Yo tengo más contenido hoy. Agradezco a la gente que está a través de Televisión Dominicana. En Estados Unidos está movida la comunidad en Nueva York, pendiente del alcalde de esa ciudad. Al parecer le allanaron su residencia y tiene un proceso de investigación por corrupción en marcha. Vamos a ver cómo funciona la justicia estadounidense. Siempre es como un referente para América Latina. Y qué pena, ¿no? Regresamos de una vez.